Gloria a Jesús. Dios les bendiga, hermanos. En realidad es un privilegio el poder estar nuevamente en la Iglesia de la Biblia. Hace 5 años, en el año 2019, tuve la oportunidad de poder compartir también en una actividad de misiones. Y le doy gracias a Dios, hermano, porque veo bastante juventud. Y Dios anda buscando jóvenes, anda buscando hombres y mujeres valientes para poder enviarlos a hacer su obra. En esta noche, tome su asiento, hermano, tranquilitos, tome su asiento. En esta noche me acompaña mi esposa, Juni. Y también me acompaña mi hija menor, Damaris. ¿Por qué pedí, hermano, poder hacerlo acá abajo? No tengo ningún problema pasar arriba. Bueno, cuando uno se emociona, ustedes son pentecostales, ¿verdad? Cuando uno emociona, uno se va por todos lados, ¿verdad? Lo único que a veces, de tan pentecostales que somos, no queremos salir de la iglesia. No queremos ir al otro lado del mundo. No queremos ir a predicarle al perdido. Se fueron. Amén. Aleluya. Y no he comenzado todavía, mi querido hermano. Pero el asunto es, una de las cosas que debemos tener bien en claro, que nuestro Dios es un Dios misionero. Y su Hijo misionero. Su Hijo dejó el cielo y se hizo a nosotros. Y vivió en medio de nosotros. Una de las cosas que a mí me encanta, hermano, cuando voy a otro país, a otra nación, es estar en medio de la gente, estar en medio de los indígenas, estar en medio de los musulmanes, estar en medio de los hindúes, estar en medio de los budistas. ¿Y por qué no estar en medio del pueblo de Dios? Pero la pregunta que cada uno de nosotros debemos de hacernos, ¿valdrá la pena hacer misiones? Poquitos dijeron amén. Y un amén un poco aguado, ¿verdad? ¿Valdrá la pena hacer misiones, hermano? 24 años, felicidades. 24 años de historia. Y 24 años de victoria. A veces pareciera, amado hermano, que no se avanza. Pero el evangelio sigue extendiéndose. Y si usted no quiere hacerlo, alguien más lo va a hacer. Dios va a levantar a otro, ya que usted no quiere. ¿Sabe que Dios le encomendó algo al pueblo de Israel? Y le dijo que él le diera a los pueblos, a las naciones, que lo diera a conocer. Pero el pueblo de Israel quería a Dios solo para él. Ellos no hicieron lo que Dios, no estaban obedeciendo a lo que Dios le ha mandado. Y allá en el Evangelio según San Mateo, si no me equivoco y si no me falla la memoria, si me falla me perdona, 21:43, dice que, y este Evangelio será quitado de vosotros y será dado a personas que produzcan fruto. Son esas personas. Ay, Dios, gracias, hermano. No, no quieren decir nosotros, porque a veces hay personas que no me quieren involucrar, ¿verdad? Diga yo. Amén, hermano. Pero la pregunta que volvemos a hacer, hermano, ¿valdrá la pena hacer misiones? La hermanita decía algo interesante, que eso lo tomamos nosotros como un principio. Dice, ocúpate de otros y Dios se va a ocupar de los tuyos. Ocúpate de otros y Dios se ocupará de los tuyos. Ten por seguridad que todo lo que tú haces por Dios, Él no se queda con nada. Porque Dios no es deudor de nadie. Amén. Nosotros somos deudores. Nosotros somos deudores de dar a conocer el amor de Dios, de dar a conocer la misericordia de Dios, de dar a conocer la gracia de Dios. La pregunta es, ¿valdrá la pena hacer misiones, hermano? ¿Valdrá la pena invertir misión en misiones?
Valdrá la pena, hermano, cruzar al otro lado. Marcos capítulo 4, verso 35 en adelante. Vamos a tomar ese verso, esos versos como base, hermano, para poder guiarlo, para poder entender. Pero antes que nada, ¿cuánto tiempo tengo, hermano, por favor? ¿Cuánto? 40 minutos. Ah, muy bien. Excelente, porque en cierta ocasión me dijeron, no, usted predique toda la noche. Me dijo, pero nosotros a las 9 nos vamos. Imagínese. Entonces, hermano, 40 minutos los voy a llevar a la carrera. Pero la historia usted ya la conoce. Dice que aquel día, cuando llegó la noche, le dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Aleluya, en medio de la tormenta. Estaba durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento e hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Padre, te damos gracias. Rogamos, Dios mío, que prepare los corazones, prepara la mente de tu pueblo, Dios, que unja mis labios, que tomes control de mi vida, que tomes control de todo mi ser, Dios, que tu palabra cumpla el efecto para el cual tú la envías, oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Glorifica tu nombre, Dios. Amén y amén. Tome su asiento, amado hermano. Le voy a dar una pequeña introducción. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? En aquellos tiempos dice que Jesús, las multitudes le seguían. La gente iba a escuchar al maestro, amado hermano. Quizás era un día muy ocupado. Pero de repente, hermano, Jesús les dice, pasemos al otro lado. Aquí hay mucha gente. Aleluya. Aquí hay mucha gente. Se anima. ¿Sabe? Tenía días de no estar en una iglesia con tanta gente, hermano. ¡Qué bendición! Porque cuando usted va al campo misionero, usted no ve el montón de gente así que va a la iglesia. La gente tiene hambre y sed de Dios. Pero cuando usted le presenta la luz del evangelio, ellos comienzan a experimentar un cambio. Y cuando experimentan un cambio, ellos quieren ser testigos de lo que Dios está haciendo en sus vidas. Pero muchas veces nos gusta más las multitudes. Nos gusta el montón. ¿A cuánto les gusta? No más cuando nos dan el micrófono, ¿verdad? ¡Aleluya! Bendito sea el nombre de Dios. Así me pasa a mí a veces también, hermano. Me dan media hora y me agarro dos. Aleluya. Son bromas, hermano. Tranquilo. Entonces Jesús había tenido un día muy ocupado enseñándole a las multitudes y le dice a sus discípulos, pasemos al otro lado. De repente han de haber venido algunas preguntas de los discípulos. ¿Qué usted le hubiera preguntado a Jesús? Señor, hemos estado trabajando todo el día. Si está a punto de anochecer, ya es tarde, ¿qué vamos a ir a hacer al otro lado? Si hay tanta gente aquí que necesita, ¿por qué vamos a ir al otro lado? Si aquí hay tanta necesidad, ¿por qué vamos a ir al otro lado? Porque ahora, Señor, ya estamos cansados. ¿Por qué no vamos hasta mañana? Si aquí la gente quiere seguir escuchando, mejor descansemos, Señor. Esperemos hasta mañana. Recuerdo en cierta ocasión, escuché a un hermano que enseñaba acerca de misiones. Decía, él tenía sus 50, 60 años, ya estaba grande. Y él decía, yo voy a empezar a servirle al Señor en las misiones cuando mis hijos se gradúen. Y su hijo más pequeño tenía 8. Y yo dije, oh my God, ¿cómo es posible, amado hermano? Pero en otra ocasión escuché a otro misionero que dijo esta palabra.
Señor, cuando él estaba joven, te voy a dar mis primeros mejores 25 años de mi vida y me voy al campo misionero. Gracias, hija. Y se fue para Kenia a discipular, a ganar almas para el Señor a los guerreros Masái. No sé si lo han escuchado alguna vez. No es Masái. No, Masái. Unos hombres así altísimos que andan con sus lanzas, con falda, hermano. Y aquella gente, cuando conocen de Dios, sí alaban a Dios, glorifican a Dios, exaltan al Señor, le dan gloria, le dan honra, le dan alabanza. Aleluya. Plantaron un instituto bíblico, pasaron los 25 años, hermano. Enviaron obreros de ellos mismos a su propia gente. Y regresó el hermano ya a sus 50 años de edad. Y llega a la iglesia, dice: muy bien, yo le prometí al Señor 25 años. ¿Quién aquí va a tomar mi lugar? ¿Cómo dice, hermano? Nadie. Aleluya. Nadie dijo que iba a tomar su lugar. Entonces aquel hombre dijo: bueno, yo veo que Dios no le está hablando a nadie acá. Me comprometo desde ahora, dijo, darle el resto de mi vida al Señor para servirle en el área misionero. Bendito sea el nombre de Dios. Muchas veces no queremos ir más allá, hermano. Muchas veces, amado hermano, se nos olvida quien nos está pidiendo que vayamos más allá es Jesús. Por tanto, dice el Señor, si quieren vayan. No, por tanto, id, un mandato, un mandamiento, id y hacer discípulos a todas las naciones. Algo imperativo, una orden de parte de Dios. Pero la respuesta es simple: Jesús sabe el lugar y el tiempo perfecto. Jesús sabía perfectamente a dónde quiere llevarnos para cumplir sus propósitos. Jesús tiene planes grandes para tu vida y a veces no te lo imaginas. No dejas que Jesús haga o cumpla su propósito en tu vida. ¿Por qué? No le permites. No dejas que el Espíritu Santo te ministre y te guíe y te enseñe que es mejor lo que Él ofrece. Aleluya. Porque Dios sí paga bien, querido hermano. Dios paga bien. Aquí podemos hacer todos los dólares que queramos, hermano. Yo un día ya por el año 2000, no, 1900, todavía 86, salí de allá de mi país, del pulgarcito de América, buscando dólares. Y sí los encontré, hermano. Como todos nosotros, ¿verdad que sí? Dejé familia, dejé costumbres, dejé pupusas, dejé tamales, dejé todo atrás, hermano. Dejé hasta el idioma, arriesgando mi vida en todo el camino. Y todavía a pasar el río Bravo. No nos importó y pasamos. ¿Cuánta gente ha perdido su vida? ¿Cuántos pasaron el río Bravo? Oh, no, aquí no hay. Gracias a Dios que usted vino con visa, hermano. Bendito sea el nombre de Dios. Ah, entonces, muchos, amados hermanos, se han quedado y no cruzan porque no han entendido la voluntad de Dios para su vida. Yo le pregunto a usted en esta noche: ¿cuál es la voluntad de Dios para su vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios para su vida? Usted le ha preguntado a Dios: Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué esperas de mí, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Tampoco conocen el plan ni la intención de Dios para su vida, mucho menos van a conocer el tiempo y lugar. Por eso muchos se quedan, porque estas bancas son bien confortables, hermano. Ah, y esta carpeta, ah, mire qué chulo, ah, hermano, una bendición. Pero ¿por qué Dios nos bendice? Nos bendice para ser de bendición. Amén, hermano, para que podamos ser de bendición. Ah, porque es posible que en este lado hay tanta bendición, hermano, que aquí en Estados Unidos fluye la leche y la miel. Aquí hay tanto y nos sentimos tan cómodos, tan satisfechos, que le aseguro que habrá más de alguno que se anima a ir allá por la selva del Amazonas. Aleluya, bendito sea el nombre. O nos vamos allá al África, hermano.
Bendito sea el nombre de Dios. Oh, Alain, gracias, hermano. Aquí, hermano, estamos satisfechos, estamos madurando, estamos creciendo espiritualmente. Y gloria a Dios, hermano. Si Dios tiene su plan y su propósito, el objetivo que Dios quiere, el propósito, la iglesia, que Dios quiere para la iglesia, que sea una iglesia madura y fructífera. O sea que necesitamos dar frutos, amado hermano. Participamos en el ministerio y todo eso, pero sin embargo, Jesús nos invita. Pasemos al otro lado. Vamos al otro lado del charco, como dicen algunos. ¿Sabe por qué Dios nos invita? Para que nosotros podamos ver la gloria de Dios, aleluya. Para que nosotros podamos ver el poder de Dios. Si usted quiere ver la gloria de Dios, anímese a cruzar al otro lado. Dígale, Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo quiero ir, yo le voy a predicar a mi vecino. Le voy a predicar a mi compañero de trabajo, a mis compañeros de escuela, a mis compañeros de universidad. Le voy a predicar al musulmán, le voy a predicar al hindú, le voy a predicar al budista, aleluya. Anímese a compartir con aquellos que todavía no conocen de Jesús. Anímese, hermano, a pasar al otro lado. ¿Se animaría usted? ¿Se animaría a ir al otro lado? Dejarse guiar por Dios. Aleluya. Estar decidido a partir. Yo voy. ¿Sabe que de repente me llama un misionero? Mira, voy para tal parte. ¿Te animas a ir? Déjame ver. Déjame buscar un pasaje. Si le encuentro, en tanto me voy. Aleluya. Igualito usted, ¿verdad, hermano? Sí, sí, sí. Bendito sea el nombre de Dios. El corazón de Dios late por los perdidos. El corazón de Dios, amado hermano. ¿Cómo le hace? Pum, 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 pum. Dijo alguien por ahí. Aleluya. Ah, no, el corazón le hace así. Mire, no quiero que nadie se pierda. No quiero que nadie se pierda. Así late el corazón de Dios. Pero dice Pedro que él sigue siendo paciente para con vosotros. No es paciente para con ellos. Paciente para con vosotros, amado hermano. El corazón late por los no alcanzados, por los menos evangelizados en todas las partes de la tierra. Pero sin embargo, vienen las preguntas. Pero si los discípulos estaban obedeciendo a Jesús, ellos decidieron pasar al otro lado, igualitos a nosotros, de obedientes. No hay amén. Aleluya. Pero cuando iban a pasar al otro lado, iban en la barca, hermano, vino la tormenta. Vinieron los problemas, vinieron las dificultades. Pero Jesús estaba con ellos. Pero vino la tormenta. Estaba en el centro de la voluntad de Dios. Pero vino la tormenta. Estaban obedeciéndole a Dios, pero llegó el temor. Les hizo falta fe. Muchas veces, hermano, no nos movemos porque nos falta fe. Si Jesús te invita al otro lado, es porque Él te acompaña. Si Jesús te invita al otro lado, es porque Él te va a suplir lo que necesitas. Si Jesús te invita al otro lado, es porque Él te guarda, Él te ayuda. Aunque pases por las aguas, no te negarán. Y aunque pases por el fuego, no te quemará. Porque yo soy Jehová tu Dios y estaré contigo donde quiera que tú vayas. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Pero sí, mire qué interesante. Llegaron al otro lado. Aleluya. Y Jesús les dice: hombres de poca fe. ¿Por qué dudaron? ¿Qué? ¿Acaso no tienen fe? Pero mire, qué interesante. ¿Por qué esta gente le estaba obedeciendo a Dios y tuvieron temor? ¿Sabe? Llega el momento que muchos están dentro de la iglesia, están con Jesús, pero no lo han conocido todavía. ¿Cuántos conocen a Jesús? Y es bíblico, hermano. Aquí dice la Biblia, dice, ¿sabe cómo dijeron los discípulos? ¿Y quién es este que hasta el viento le obedece? ¿Y quién es este? ¿Cómo es posible, amado hermano, que caminaban con él, comían con él, veían los milagros que él hacía y todavía dice: ¿quién es este?
Aleluya. Quizá usted ha recibido milagros de parte de Dios. Usted ha visto la gloria de Dios y todavía dice: ¿quién es este? Aleluya. Pero llegaron al otro lado, sanos y salvos, fortalecidos. Aleluya, gloria a Dios. Pasamos la tormenta. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Sabe, hermano? En la vida todos debemos de tomar decisiones, sean buenas o sean malas. Pero una cosa que debemos de recordar, que somos el resultado de nuestras propias decisiones. A veces, si queremos, cruzamos la calle; si no queremos, no la cruzamos. Cruzamos un puente, cruzamos un Jordán, cruzamos un Mar Rojo, cruzamos un desierto, como cuando veníamos para Estados Unidos. No, si usted viene en avión, aleluya, gloria a Dios. ¿Ah? Tenemos que pasar barreras culturales, barreras lingüísticas. Yo me acuerdo que cuando vine y llegaba al McDonald's, me decían: may I help you, what do you want? Y solo decían: number one. Y me decía: you want fries with that? Yes. You want a Coke with that? Yes. You want any sauce? Yes. What kind of sauce? Yes. Hey, hermano, tenemos que romper las barreras culturales, las barreras lingüísticas. Tuvimos que aprender un idioma. Tuvimos que cruzar fronteras, hermano. Yo, en realidad, yo le puedo decir, yo soy tres veces mojado. Pasé la frontera de Guatemala, pasé la frontera del Salvador, Guatemala, Guatemala, México y México, Estados Unidos. Y mojado de la espalda todavía, hermano, que todavía no se me seca. Aleluya. Pero a veces nosotros tomamos la decisión, o fue Dios que le dijo: andate para Estados Unidos, allá te voy a bendecir. Sí, señora. Bien obediente, ¿verdad? Aleluya. ¿Verdad que somos bien obedientes? Sí, por eso es que estamos acá, hermano. Gloria a Dios por los que nacieron acá. Gloria a Dios que ahora ellos nacen hablando su lenguaje. Jovencitos, no se avergüencen de su cultura, no se avergüencen de dónde vienen sus padres. Estén orgullosos, diga: yo soy salvadoreño con mucho gusto, soy hondureño, soy nicaragüense, soy mexicano, aleluya. Diga: toda honra. Pero ahora, hermano, vivimos en los tiempos que ni español queremos hablar. Aleluya. Sí, cuando usted va al otro lado, se da cuenta que lo que usted sabe le va a servir. Yo, cuando llego allá por las Filipinas, me dicen: este es filipino. Sí, cuando estaba en Camboya, hermano, se me acercaban los hermanitos, me hacían rueda y todos platicando conmigo. Y yo: oh yes. Sin entenderle ni papa. Voy al Perú, me dice que soy peruano. Voy allá a México, me dice que soy mexicano. Órale. Entonces, hermano, nosotros somos el resultado de nuestras propias decisiones. Nosotros somos los que decidimos qué queremos hacer, qué es lo que vamos a hacer con nuestra vida. Pero la pregunta es: ¿valdrá la pena hacer misiones? ¿Valdrá la pena ir al otro lado? Vamos a escuchar, no se oye. ¿Valdrá la pena ir al otro lado? ¿Y por qué no van? ¡24 años de victoria! De historia, mejor dicho, ¿verdad? Y de victoria. Hermana, yo estoy con la hermana Mary y le voy a ayudar a orar para que salga un misionero de la iglesia a la Biblia. No, hermano, uno no, que salgan varios. Que salgan varios. Yo les digo a mis hermanos en la iglesia: bueno, si ustedes no quieren ir, mándenme a mí. Yo con todo gusto voy, hermano. ¿Hasta cuándo podemos decir que hemos invertido suficientes vidas, suficiente tiempo, suficiente dinero, suficiente esfuerzo? Quizás los discípulos dijeron: dejamos todo a la orilla,
Nos costó tiempo, dinero, casi nos mata la tormenta. ¿Y todo esto para qué? Y encima de eso, dice, llegan a un lugar llamado Gadara y se encuentran ¿con quién? Ay, santo Dios. No, yo por eso no voy a las misiones, me voy a encontrar un endemoniado por ahí. Se encuentra con un endemoniado. El corazón de Dios late por los no alcanzados y los menos evangelizados del mundo. Amén, hermano. Datos de la iglesia de la Alianza Evangélica Latina. Existen 500,000 iglesias, hermano, con 120 millones de evangélicos. O sea que la iglesia ha crecido, la iglesia está avanzando, hermano. Pero de estos 500,000 iglesias, solo el 25% ofrendan a misiones. Solo el 20% oran por las misiones. Pero solo el 6% envía misiones. O sea que nos van a ayudar a orar para que Dios envíe un misionero de este lugar. ¿Y por qué no le dice, Señor, envíame a mí? Ah, envíalo a él, gloria a Dios. Yo quiero que vea esto rapidito, a ver si pasa. ¿Alguna vez te has preguntado qué es la Gran Comisión? Jesús dijo que hiciéramos discípulos a todas las naciones. Piénsalo primero un poco. Discípulos, bautizados y enseñados a seguir a Jesús en toda su palabra. Ahora piensa en lo segundo, a todas las naciones. Naciones es la palabra etnos. En realidad esto quiere decir todos los grupos étnicos. Para que tengamos una idea clara, ¿sabes cuántas naciones hay en el mundo? Aproximadamente 200. ¿Pero sabes cuántos grupos étnicos existen en el mundo? Aproximadamente 16,000. En base a esto, la Gran Comisión es más grande de lo que pensamos. Un grupo étnico es un grupo de personas que comparten todas o algunas de las siguientes características: lengua, raza, cultura, religión, economía, territorio. Lo que debe preocuparnos es que de los 16,000 grupos étnicos en el mundo, aún quedan 6,000 grupos étnicos sin ser alcanzados. Esto es un tercio de la población mundial, más de 2 billones de personas. Más preocupante es saber que se calcula que solo uno de cada 10 misioneros trabaja entre los no alcanzados. Cuando hablamos que son no alcanzados, nos referimos no solo al hecho de que no han escuchado el Evangelio, sino que no tienen la posibilidad de escucharlo. Sin cristianos entre ellos, sin iglesias y en la mayoría de los casos sin Biblias. Por ejemplo, pensemos en los dos países más poblados del mundo. China, con aproximadamente 1,300 millones de habitantes, tiene más de 500 grupos étnicos y el 80% se consideran no alcanzados. India, con aproximadamente 1,200 millones de habitantes, siendo el país más multiétnico, tiene 2,500 grupos étnicos aproximadamente y el 90% se consideran no alcanzados. En todo Asia se calcula que hay más de 3,000 etnias no alcanzadas. ¿Puedes imaginarlo? ¿Cuántos millones y millones de personas no han escuchado el Evangelio? ¿Cuánta falta hacen misioneros al estilo de Pablo, que se propongan a ir donde Cristo no ha sido anunciado? ¿Cuánta falta hace que oremos para que el Señor de la mies envíe obreros a su mies? ¿Y cuánta falta hacen iglesias dispuestas a sacrificar a sus mejores hombres y sus más preciados recursos? Porque ¿cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Qué has hecho para alcanzar a los no alcanzados? ¿Cuánto has orado? ¿Cuánto has ofrendado? ¿Estarías dispuesto a ir? Como dijo en una ocasión William Carey, espera grandes cosas de Dios, emprende grandes cosas por Dios.
Hicieron una pregunta ahí. ¿Qué has hecho hasta ahora por la Gran Comisión? ¿Has orado? ¿Has dado? ¿Estás dispuesto a ir? Mira, veo jóvenes aquí que, wow, sería una bendición verlos en aquellos lugares compartiendo el Evangelio. ¿Sabe? Me encanta ir a África. ¿Sabe por qué? Porque allá en África yo me di cuenta que soy blanco. Bendito. Pero la pregunta es, ¿valdrá la pena, hermano? ¿Valdrá la pena invertir en la Gran Comisión? ¿Valdrá la pena invertir en vidas, en tiempo, en dinero? ¿Valdrá la pena? ¿Valdrá la pena todo aquel? Me imagino que los discípulos se habían preguntado aquel, ¿cómo y pasamos esta gran tormenta y casi perdemos la vida también que estábamos allá solo por este endemoniado? ¿Valdrá la pena, amado hermano, haber ido hasta el otro lado por una persona? Vale la pena, hermano. En este caso, en el endemoniado, ¿sabe? Dice que instantáneamente aquel hombre quería irse con Jesús para servirle. Igualito a nosotros, ¿verdad? Media vez le servimos a Dios, salimos a la carrera, yo me voy contigo en la barca. Y le dijo Jesús, no, vete a tus casas, ve a tu familia, predícale. Y dice que el hombre llenó toda Decápolis de lo que, del Evangelio, de lo que Jesús había hecho en su vida. Valió la pena. Un solo hombre llenó Decápolis, que eran 10 ciudades. Una sola persona que salga de la Biblia, amado hermano, va a ser un semillero allá en el otro lado del mundo, para que la gente pueda conocer y alabar el nombre del Señor. William Carey, una sola persona, William Carey, por medio de su ministerio, logró cambiar las leyes de la India. Se dice que allá en la India, en aquellos tiempos, cuando el esposo moría, lo quemaban. Pero cuando lo quemaban a él, a su esposa, la quemaban junto con él, viva. No es porque estuviera, me la quemaban viva. William Carey pudo cambiar, hermano, esa ley, la ley del sati, le llaman. Pudo influenciar este hombre allá en la India. Tradujo la Biblia completa por lo menos a 7 diferentes lenguajes. Tradujo porciones por lo menos de otras 29 lenguas. Aleluya, un solo hombre puede hacer la diferencia. Usted que está sentado allí, que a veces nadie cree en usted, usted puede hacer la diferencia. En aquel endemoniado nadie creía, amado hermano, pero Jesús lo libertó y él pudo llevar las buenas nuevas a todas aquellas ciudades. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué puede hacer una sola persona? ¿A dónde irá Hudson? Graduado en Brown University a una temprana edad, pero tradujo la Biblia al idioma birmano y fue el primero en llevar el Evangelio a Birmania. Un par de años atrás estuve allá en Birmania con mi otra hija mayor. Estuvimos en Malasia y ahí llegamos a Birmania y pude conocer la primera iglesia que este hombre fundó en Birmania. Él tradujo la Biblia, amado hermano, a los birmanos. Bendito sea Dios. Un solo hombre puede hacer la diferencia. ¿Qué puede hacer una sola persona? Hudson Taylor solo fue una persona, pero en medio de su influencia cambió todo el concepto de las misiones en China. Él se vestía como ellos se vestían. Mira, a veces a mí me dicen loco, así como dice la hermana Mary, miren los locos, porque yo lo ando así con camisas de mapas, camisas de África, y bien, ahí viene el loco. Bendita locura, aleluya. Porque cuando usted ve un mapa, eso va a decir, y usted me pregunta por qué andas así, para que ores por las naciones, para decirle que hay un mundo que necesita de Cristo. Hay gente que nunca ha escuchado del Evangelio, mi querido hermano. ¿Qué puede hacer una persona? Las mujeres, ¿dónde están las mujeres? Aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Dios busca mujeres valientes, guerreras. Se fueron los amén.
Gladys Aylward solo fue una mujer, pero su vida impactó de forma de tal forma aquel país y salvó más de 100 huérfanos, llevándolos a pie, atravesándolos las montañas durante la guerra chino-japonesa. ¡Wow! Una sola mujer, amado hermano, pudo cambiar la vida de muchas personas. ¿Qué puede hacer unas personas? La lista de las personas que han cambiado la historia de países en los que han trabajado siguen sin fin. Podemos contar tantas historias. No sé si usted vio en el video, iba un hermano con una camisa anaranjada, grandote. Él se llama Jorge Reina. Está en Senegal. El año antepasado, hermano, fuimos allá a Costa de Marfil a visitar a nuestra hija y de repente le digo, yo voy a ir a Senegal a visitar al misionero. Muy bien, me fui 3 días nada más. Y me dice el hermano, aunque sea un día que hubiera venido, fue suficiente. Nuestro misionero necesita que los visitemos, hermano. Ellos necesitan a alguien que los escuche, que los ministre. Y me llevó a lugares, hermano, que yo solo había visto en película. Lugares, hermano, donde él está ministrando, plantando iglesias aquí, allá, allá, y manda fotos. Y le enseñan a mi teléfono, está cargado de fotos de la gente que se está convirtiendo en África. Que un solo hombre que era traficante de droga, ahora Dios lo está usando grandemente en aquellos lugares. Bendito sea Dios. Todos fueron un solo individuo. Jesús mismo fue uno y revolucionó el mundo. Hasta el día de hoy, amado hermano, Jesús busca hombres y mujeres para transformarlos y cambiarlos y usarlos para su gloria. Porque una persona en las manos de Dios, amado hermano, puede hacer grandes cosas. Ya no le pongamos excusas a Dios. ¿Qué puede hacer una sola persona? Es tiempo de soltar a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, a la obra por la cual hemos sido llamados. Todos, hermanos, somos el resultado del trabajo de un misionero, de alguien que nos evangelizó. ¿Valdrá la pena invertir tiempo? Cuando usted firma un contrato para comprar una casa, ¿sabe que va a comprometerse por lo menos 30 años? Usted hace un compromiso que va a pagar 20, 30 años para que la casa sea suya. Cuando una persona está estudiando en la universidad, espera los resultados después de haberse graduado. Amén. Por eso está estudiando. Vale la pena invertir tiempo, amado hermano. Pero vivimos en un tiempo de los microondas, secadoras de cabello. Queremos, hermano, se requiere invertir en el reino de Dios. Llevamos la misma mentalidad a la obra de Dios. Queremos resultados instantáneos. Usted mete un pedazo de pan en el microondas y le sale calentito en segundo, ¿verdad? Ahora sí queremos que sea la obra misionera. Queremos esperar 30, no queremos esperar ni 30 o 20, ni siquiera 10 años para que ver lo que Dios está haciendo con nuestra inversión. Queremos enviar 10 pesos y recibir una carta inmediatamente diciendo que 1,000 se convirtieron. Aleluya. Esos son los evangelásticos, hermano. Bendito sea, la obra misionera es diferente. Allá donde hay esclavitud, las tinieblas dominan, pero dice la Biblia que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Aleluya. Queremos ver grandes resultados con 10 dólares. Ay, por favor, hermano. Usted sabe que los misioneros son de carne y hueso. Y que tienen hijos. Y que comen. Y que se visten. Y que se enferman. Y que usan zapatos. Hermano, allá en el África hay lugares. El año pasado estuvimos allá a 120 grados. No se podía dormir. Así como ve ahorita todo sudado y aquí hay aire acondicionado, gloria a Dios. No se podía dormir. Encima de eso los zancudos. Estábamos en un cuarto que tenía un ventilador, pero el ventilador tiraba el aire para arriba, no lo tiraba para abajo. Amanecíamos con los ojos, pero a seguir avanzando en la obra de Dios, ministrando a la gente, amado hermano. Valdrá la pena invertir nuestro tiempo, valdrá la pena invertir nuestro dinero. ¿Sabe que para comprar Biblia se necesita dinero? Amén, hermano.
Se necesita dinero para terminar la obra. Alguien tiene que pagar la cuenta, los tratados, la gasolina, los alimentos. No podemos esperar que los inconversos paguen, amado hermano, por su propia evangelización, ¿verdad? No, le toca, es una labor que le toca a la iglesia. El Señor le comisionó a la iglesia a ir por todo el mundo. Se le dijo a la iglesia que ellos deberían de suplir el dinero. Poquitos, ¿oyeron? La iglesia debe suplir el dinero. Aleluya, gloria al nombre del Señor. También algunos tienen la idea que el misionero debe sufrir. ¿Quién le ha dicho a usted eso? ¿Usted le gusta sufrir? De ninguna manera. ¿Y cómo quiere que un misionero sufra? Que deben dar el carro más viejo si es posible, que le ande quedando. Este misionero que le mencionaba, cada 3-4 meses, pastor, necesitamos ayuda, necesitamos cambiar la bomba de agua a la misionera, que es al carro que tienen, que los mueve de un lado para otro. Llego ante estos otros misioneros allí en Senegal y le digo, hermano, necesitamos ir para Mali en autobús, nos pueden llevar a la estación del metro. No, pastor, yo le presto mi carro. Y digo yo, wow, el misionero me prestó su carro. Y yo digo, y mire cómo es la fe de uno, y cree que llega. Tuvimos que atravesar todo Senegal, hermano, desde Dakar hasta llegar a la frontera de Mali, manejando. Entonces digo yo, vale la pena invertir en los misioneros, amado hermano. ¿Ah? Vale la pena invertir dinero. Amén, hermano. Se requiere dinero para poder cumplir la gran comisión. La pregunta es, ¿cómo estamos invirtiendo nosotros el dinero? ¿Cómo la iglesia gasta sus recursos? Aquí está, no se vaya a sorprender. La iglesia gasta el 99.90 en el mundo ya evangelizado. Preguntémonos, ¿verdad? Los que pagan renta en un lugar, en un local, ¿cuánto pagan? Electricidad. A veces nosotros, cuando llega el bill de la electricidad, 700, ¿cuánto? 700, 800, solo electricidad. O sea, gastamos tanto dinero aquí mismo, de aquí adentro. Gasta el 0.9 en el mundo evangelizado no cristiano, y gasta un centavo en el mundo no evangelizado que nunca ha escuchado el Evangelio de Jesucristo, que está en la ventana 1040. Yo creo que usted conoce lo que es la ventana 1040. Pero eso es lo que invertimos, los que no han sido alcanzados, los que no conocen de Cristo. Pero la pregunta es, ¿valdrá la pena? Preguntémosle a las personas que están involucradas, que han recibido el Evangelio, y veamos si ellos piensan que vale la pena las vidas, el dinero y el tiempo que se requirió para que ellos recibieran el Evangelio. Vale la pena, amado hermano. Pregúntele a un drogadicto, pregúntele a un alcohólico del centro de rehabilitación, pregúntele al turco, pregúntele al brujo que ahora vive en libertad, pregúntele al que tiene su lado si valió la pena que alguien le compartiera el Evangelio. O pregúntese a usted mismo si valió la pena que aquella persona le compartiera el Evangelio. Dios bendiga que persona que me compartió el Evangelio. Dios bendiga a todos aquellos que comparten el amor de Dios. Valdrá la pena, amado hermano. La gran comisión se le dio a la iglesia hasta que se haya cumplido toda la iglesia con todo su tiempo, toda su finanza, y toda la gente debe involucrarse. Por lo tanto, amado hermano, sigamos trabajando en la obra del Señor. Ahora preguntémonos, ¿valdrá la pena pasar al otro lado? ¿Valdrá la pena, mi amado hermano, decirle al Señor, heme aquí? ¿Valdrá la pena que usted deje su zona de confort, que deje su lugar y pase al frente y le diga al Señor, heme aquí? Puedes mover esto, por favor. Oh, aleluya, sí, Señor.
¿Valdrá la pena, amado hermano? Cristo quiere decirle: Señor, yo me comprometo a comenzar a orar por las misiones. Me comprometo, no solo por la misión, a orar por los obreros que están en el campo. Orar por un grupo étnico que no conoce de Cristo. ¿Valdrá la pena, mi amado hermano? Si hay alguien aquí que conoce, que no conoce de Cristo, ¿se animaría a cruzar desde donde está, de su asiento, al frente y decirle: yo quiero lo que Cristo ofrece? Y si usted se ha apartado, hermano, si usted está alejado de Dios, ¿se animaría a pasar de ahí donde se encuentra al frente y decirle: Dios, yo quiero pasar al otro lado? ¿Se animaría usted a decirle: Señor, yo quiero, quizás a Dios yo no puedo ir, pero quiero ser parte de aquellos que dan? ¿Se animaría usted a pasar al frente? Jesús le invita que pase de allí donde se encuentra al frente. ¿Va a ser obediente? ¿Valdrá la pena, hermano? Permítame orar por usted. Ya terminé. Ya dije todo lo que el Señor quería que le dijera. Pero el asunto es: ¿se va a animar? ¿Se va a animar usted, hermano, venir al frente y decirle al Señor: aquí estoy? ¿Se atreverá a decirle al Señor: heme aquí, envíeme a mí? ¿Va a haber algún valiente? ¿O se va a quedar en su zona de confort? ¿Se va a quedar en la orilla? Dios le bendiga. Dios le bendiga. ¿Sabe, querido hermano? Ahora yo le estoy, ahora sí me voy a subir acá. Ahora sí yo le hago una invitación. Pues, para que usted le diga al Señor: yo quiero. Yo quiero, oh Dios, ser parte de esta bendición. Yo quiero llevar tu gloria, Dios mío, a las naciones. ¿Sabe? Ahora se dan cuenta por qué no salen misioneros. No queremos un compromiso con Dios. El ministerio combate. Y los demás se van a quedar en la orilla, hermano. Cuando usted se anima a pasar al otro lado, sí van a venir tormentas, sí van a venir problemas, sí van a venir tempestades, pero tenga la seguridad que Jesús va a estar ahí. Porque si Jesús te llama, Él te va a acompañar. Si Jesús te llama, Él, aleluya, te va a suplir lo que tú necesitas.